determinar si se iba a continuar esta construcción o si iba a detener. Es por un lado, lo que también pedimos en la sesión de Cabildo la pasada es que, además de la respuesta que hubo de parte del presidente de atender esa problemática, porque además algunos medios que estuvieron presentes pudimos comprobar cómo la gente pone en riesgo su vida al cruzar esa zona. También los padres de familia de la escuela secundaria número 3, pero además está una primaria y un preescolar, nos están pidiendo un puente peatonal, lo que es en la calle Angares, esquina con Boulevard López Mateo, frente al aeropuerto. Es un cruce realmente muy peligroso y que realmente sí se requiere que también se haga o se vea la posibilidad de que o bien el municipio o bien se pueda concesionar a través de esta empresa publicitaria, que ellos se dedican a eso. Y la respuesta del señor presidente fue que lo iba a plantear, y vamos a tener una respuesta más adelante y poder responder a esa demanda de los ciudadanos, ¿no?